Buenos días. Damos comienzo a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Corporación. Antes de nada, hay que ratificar la urgencia. Como se comentó ayer, se explicó la comisión informativa, ante alguna posible interpretación diferente de la normativa y por seguridad jurídica al expediente, que lleva ya bastante tiempo andando, y por prudencia creíamos importante que antes que entrara en vigor la nueva normativa que afectaría a este expediente, se decidió traerlo y aprobarlo por pleno, y así damos plena seguridad jurídica a un expediente que puede ser importante también para una inversión en la ciudad. Entiendo que podemos aprobar la urgencia. Sí, muchas gracias. Pasamos al punto único, que es aprobación inicial de la modificación puntual número 17 de la revisión del plan general. El señor delegado, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, agradecer a todos la presencia. El motivo de la aprobación urgente de este modificado del plan general, estamos hablando de la modificación 17 del sector E15, viene provocada por la entrada en vigor mañana mismo, día 23, de la nueva Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio Andaluz, la lista. De lo que se trata es, bueno, de una modificación de una API, de un área de planeamiento interior, es el área incorporado, perdón, es del sector E15, que es la zona de que todo el mundo conocemos como, bueno, la antigua fábrica de aceite Ruiz Canela. Ahí se plantea una reordenación de volúmenes, un nuevo diseño respecto a lo que había en ese área de planeamiento interior. Y bueno, y dado que aquello se absorbió desde el PGOU, para modificar estos volúmenes, esa nueva disposición, no se puede hacer a través de un estudio de detalle, como se hace en todos los suelos urbanos integrados dentro, urbanizables, integrados dentro del plan general, sino que se hace a través de una modificación puntual del plan. Una modificación puntual del plan que no tiene evaluación estratégica ambiental, no tiene evaluación de impacto en salud. Está hablando de una simple reordenación de volúmenes en la que, bueno, pues se detalla las dotaciones, se conserva la edificabilidad, se conservan todas las cesiones obligatorias, se proyecta una nueva calle, la calle de nueva formación que vertebraría el sector desde Guillermo Gutiérrez hasta la avenida Cristo de Confalón. Y, bueno, pues lo que se hace es, bueno, pues un nuevo diseño, creando más espacios libres, pues espacios interiores, volcando en baja más 3 la edificabilidad, con una nueva disposición, según, bueno, pues lo que el promotor legítimamente, o sea, que puede legítimamente hacer esta modificación y plantear este nuevo diseño. Por lo tanto, el aprobarlo hoy es precisamente por eso, ¿no? Porque mañana entra la lista y, bueno, según la disposición adicional tercera de la propia norma, bueno, pues dice que los documentos aprobados con la normativa anterior, bueno, pues seguirán este procedimiento. Es bastante abreviado el procedimiento anterior en este caso, dado que no tiene declaración ambiental previa y no tiene evaluación ambiental. Por lo tanto, es una mera ordenación de volúmenes que tiene que informar ordenación del territorio, como haría cualquier organismo sectorial si estuviésemos tramitando un estudio de detalle, pero, bueno, en lugar de Junta de Gobierno, pues sería pleno, y en lugar de estudio de detalle, pues lo llamaríamos modificación puntual del PGOU. El sector lo conocéis, bueno, pues un sector que desde el desmantelamiento de la antigua almacén de aceite y demás, bueno, pues quedó en desuso. Es un proyecto, la verdad, que es muy bonito, en un lugar que, bueno, que merece la pena que se reconvierta, se conserva la antigua chimenea industrial de ladrillo, en fin, yo creo que es un sector que a buen seguro que va a tener viabilidad y además va a ayudar a vertebrar esa zona, porque al crear otra línea de comunicación entre el sector entre la zona de los Toreros y la avenida Cristóbal Gonzalón, bueno, pues va a hacer que la zona de calle Villarreal y calle La Vitoria pues sea más fluida, entendiendo que, bueno, son casi 2.000 personas las que viven en todo este sector interior y muchas veces pues colapsan tanto La Vitoria como la calle Lorenzo Lucena. Por lo tanto, bueno, pues aprobamos inicialmente, ya digo, será la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento y Vivienda quien tenga que informar esta modificación del plan, pero, bueno, es un recorrido bastante más breve,
No entramos en ninguna disquisición jurídica, nos acogemos a la norma que ahora mismo tenemos en vigor y a partir de mañana, bueno, pues ya todos los documentos que se vengan a aprobación y demás, bueno, pues tendrán que someterse a la nueva norma. El documento estaba preparado desde la semana pasada y, bueno, y veíamos conveniente pues darle salida por seguridad jurídica, como ha dicho antes el señor alcalde, bueno, pues al procedimiento y por supuesto, pues también ante la brevedad del expediente que estamos hablando. Nada más. Muchas gracias. ¿Algún grupo quiere intervenir? No. Entiendo que podemos aprobar. Sí. Muchas gracias. Además, el punto era de mayoría absoluta, por tanto, queda aprobado. Y disculpar la ausencia del portavoz de Izquierda Unida, señor García Jodar, que ha explicado su ausencia. Muchas gracias. Levantamos la sesión. Thank you.